Sí, hoy es un día importantísimo. Deciros que ya llevamos varios días, desde el día 23 ya con cosas. Es decir, como tú bien decías, esto tiene una ardua preparación. Hay mucha gente detrás de esto, el equipo de gobierno y mucha gente que se encarga de que todo esté perfectamente. Hoy y mañana son dos días muy, muy importantes. Sobre todo esta mañana, donde las carrozas le dan un colorido especial, donde sale todo el mundo a la calle, donde todo el pueblo de Chilluévar y los que nos visitan se vuelcan con este inicio de feria y se van a la calle a ver las carrozas, donde la participación es impresionante. Ten en cuenta que el año pasado fueron sobre el orden de 40 carrozas. Tienen un trabajo muy, muy de una preparación muy, también muy importante. Y hoy es un día, como te decía, especial. Después de las carrozas, esta noche tenemos bastantes actos donde se hace la coronación, que aquí se hace también de manera muy especial, donde se pone una alfombra, donde concejales y yo mismo pues vamos subiendo a las reinas y a las damas, las vamos coronando, donde se hace el pregón. Después del pregón nos vamos a la ofrenda floral, a la iglesia, después a los fuegos artificiales, es decir, que hoy hay bastantes cosas. Mañana tenemos la misa por la mañana y luego la procesión por la tarde. Y ya 5, 6, 7, lo que tenemos son nuestras vaquillas, nuestros concursos de bolos, de ping-pong, de ajedrez, etcétera. Y bueno, esperemos llegar al día 7 sin que haya ningún problema y disfrutando de todos estos actos. Lo extraordinario es que en un pueblo de 1.600 habitantes podamos disfrutar de 40 carrozas. Ten en cuenta que cada carroza puede estar organizada perfectamente por 15, 20 personas, es decir, que tenemos prácticamente a medio pueblo detrás de esa organización, ¿no? Por supuesto que yo desde aquí darle la enhorabuena a todos los chillovenses, que la verdad que estos días, y sobre todo, como te decía, las carrozas, es un evento muy especial, se vuelcan, hacen un esfuerzo económico, también hay que hacer un desembolso. Y bueno, lo que ellos miran solamente es que las ferias y fiestas nuestras tengan vistosidad, que vayan cada vez a más. Y la verdad es que si ahora te quedas por aquí vas a poder comprobar cómo inicia Chilluévar su fiesta. Chegando louco pra apavorar. A festa é boa e tudo pode rolar. Tomo cerveja pra espantar o calor e não me acanho porque sou pegador. A temperatura tá subindo, eu não vou vacilar. Eu vou bebendo minha sueira, whisky com guaraná. A gente gosta da balada, a gente quer diversão. Hoje à noite o bicho pega, segura. Boa pra galera dançar. Aumenta o som que a gente vai.